Hello. Hi. Hi, Ruben. How are you? I'm tired. You're tired. Oh no, Ruben, why? Why are you tired? stressing. Oh my goodness. All right. Did you have a long day? More or less. More or less? Okay. All right. Well, it's okay. Okay. Two more days. Okay. Today Sí, and ya. tomorrow. Okay. Very good. All right. Hi, Cesar. Can you hear me? Very good, teacher. Excellent. How was your day today, Cesar? So. Yeah. Cesar, do you go to work every Yeah. day? No, I work the Monday, Tuesday, and tomorrow. Friday. Yes. All right, so only 3 days a week? Yes. All 3 days right, a very good. week. Okay, very good. Nice, okay. Hi, good evening, Good teacher. evening, Werner. How are you? Good I'm evening. fine. Excellent. I'm fine, thank you. I'm fine. Very good. Andres, hi, Andres. Hi, teacher. How are you today, Andres? Everything okay? Everything okay, teacher. And you? Very good. I'm okay. Everything okay? Yes, we're fine. Okay. Very good. Augusto, my friend, I can see you. Hi, Augusto. Hi, good evening, Good teacher. evening. How are you, Augusto? I'm fine, thank you. Excellent. Very nice. How is Chalate? Chalate is okay? It's okay. Excellent. Very good. Very nice, Augusto. Nice to see you, okay? Okay. Very good. All right. So we're gonna wait. We have like 2 more minutes before the class, okay? So, but we're here already. So we're together. That's good. So we're gonna wait for the rest of your classmates to get into class so we can start with the class today, okay? Thank you. I'm just gonna put my microphone off for 1 minute and then I'm gonna turn it back on. Irving is coming in. And Jose Tomas also. Very good. Nice. Nice. Hi, Irving. Hi, Jose. Hi, teacher. Good Hi, evening. good evening, Irving. Hi, teacher. Good Hello, evening. hello. Good evening, Jose. How are you? I am fine. Excellent. Very good. I'm happy to hear that. Very good. Okay. So we're gonna wait for 1 more minute, okay? Okay. Okay. All right, guys, very good. So it's 8 o'clock and it's time to start another class. This is class 13, okay? Tomorrow's Friday. Tomorrow we have class 14 and then we finish week 3. All right, it's flying. Time is flying by, okay? Next week, imagínense ya el otro jueves, solo nos van a faltar 2 clases, Friday and the following Monday, and we're gonna be done. All right, so that's pretty cool. All right, very good. So guys, yesterday the last 2 days we have been talking about WH questions or information questions. Solo haciendo la retroalimentación. Let's see, Werner, regáleme one WH question word, please, Werner. Dígame, teacher, perdón, no le escuché bien. Qué barbaridad, güey. Le pregunto para buscarla. Ajá, no, yo sé, está ganando tiempo, güey. Todo se vale, dice. Qué barbaridad, No, no le entendí. güey. Wait, Werner, I can't hear you well. Hold on. All No, right. perdón, teacher, o sea, ¿qué pregunto? No le entendí, teacher. A ver, Werner, one question word. Tell me one question word.
el cuestionario que hicimos el día de ayer. No, guardecito, no. Tell me, you tell me one question, information word. Information question, like what? What's the other one? Do you remember? De lo que vi. What it does. Ajá, Werner, only one word. ¿Se acuerda que vimos seis palabritas claves y mágicas? Pues, ah, solo regáleme la palabrita, no se emocione todavía. when, who? When, very good, when, very nice. Ahí está, ahí vemos ahorita Augusto, another one. So we have when, another one, Augusto. Which? Us? With us? Which, you mean? Yeah. All right, very good. Jose Tomas, another one. When? When, very good. Irving, another one. Who? Who, very good. Who, very nice. Dianita, hi, Diana. Welcome to class, Noemi. Cecilia, welcome to class. Very good. All right, so Diana. Good evening, Noemi. Tell me, Diana. Es que se me cambió, Diana. No puede conmigo, así. Estaba abajo en mi pantalla y luego subió. I'm like, ah, where's Diana? All right, Dianita, no juegue conmigo en jueves. All right, Diana, tell me one question word. Ya me dijeron when, where, which, who. Ya quedan poquitas. What? What? Very good, Noemi. La why? Última, Noemi. Why? Very good. Why? Okay. A ver, Noemi, ¿a quién quiere que le pregunte? Regáleme un nombre. Mire cuántos... Augusto. Oh, excelente, Augusto. Good evening. Mira. Teacher, happy birthday to me. Oh my goodness, good. It's your birthday today, Noemi. Happy birthday. Acabo de comer porque me conecté tarde. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gracias. Happy birthday, Noemi. Happy birthday to you. Se le manda un abrazo desde San Salvador, oye. Gracias. Happy birthday. Que Diosito me la cuide y me la bendiga siempre, oye. Amén. Gracias. Very good. Qué bueno y qué gracias de verdad por estar compartiendo con nosotros su cumpleaños. Yo sé que es difícil, de repente decimos, ah, mi cumple, no voy a entrar a clase. Pero usted toda una alumna responsable y bien bella, se conectó a su clasecita para que esté con nosotros. ¡Qué genial! Thank you, Noemi. Thank you very much. Very good. Marvin, good evening. Francisco, veo que está trabajando. Marvin, are you driving, Marvin? Yes, I do. Oh, my goodness, Marvin, be careful. Ricardo, hello, Ricardo. Y compañía, Isala Beba, very nice. Thank you. All right. And we have Albita also. Very good. Okay. Nos quedamos en que le vamos a preguntar a Augusto. Yes? Okay, Augusto, listen to my question. Okay, this. All right, a ver, why? Ay, no, está muy difícil. Le voy a cambiar otra. Where do you live, Augusto? Where do you live? I live Citalá. You live in Citalá. Very nice. Citalá Chalatenango. Excellent. Very good. Augusto, regáleme el nombre de otro compañerito o compañerita. Werner. Oh, okay. Werner. No, pero para que no se repita, porque ya me preguntó yo tengo no la le he preguntado de dar nada. Otro nombre. Nada, yo no he preguntado nada. Wernercito. Werner, when do you study English? When, Werner? When do you study English? Hi, Mario. Hi, Candy. Hello, teacher. ¿Cómo se dice? Toda la semana, teacher. Vos saben. Ok, pero armémoslo. Acuérdese que vamos, sí, gracias. Sujeto, verbo, predicado. Ajá, sujeto sería. I studied. ¿Sin, con S o sin S, Werner? I study. I study. I study.
Every day, bueno, no sé, yeah. Every day. Every day, yes, okay, very good, all right. Let me see, Cesar. Tell me. Cesar, what do you do in the school? In your job, okay. What do you do in your school? I clean the school. Okay, you clean the school. How do you say cancha deportiva? On the basketball court or football field? ¿Cuál de las dos? Two. Both of them. All right. So you clean the football field or the soccer field and the basketball court. Okay. Okay, thank you. Excellent, very good. Right. Okay. Vamos a hacer una pausa. Tomamos la asistencia de la primera parte aquí. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Marvin Ismael Cruz González. Próspero Augusto de las Reyes. Present teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present teacher. Thank you. José Armando Hernández Luna. Okay. Rubén Darío Vega Gómez. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Marcos is not here. Werner, llámele. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto. Está trabajando, teacher. Ya no tardará en conectarse. Excelente, thank you. Mario Ernesto Merino Enríquez. Hi Marito, despierte Marito. Hola. Sí. Sí, yo un día cansado ahora Mario, no es que le ha tocado bien pensado a Mario. Present. Yeah, all right. Pero todo bien Mario. Ay, voy. All right, very good. Noemí Alicia Estrada de Valle. I present teacher. Very good. All right, thank you. So we're missing three people. Hopefully the other three are going to connect soon. All right, very good. Okay. Let's see, Diana, regáleme un classmate name. It can be a boy or a girl. Ceci? All right, Cecilia, let me see. Okay, Cecilia, what do you drink? What do you drink in the morning? Espérenme, voy a ver. ¿El que va a ver? Es que no sé qué me está preguntando. What do you drink in the morning? What do you drink in the morning? No los sábados y los viernes. In the morning. Ajá. I drink milk. You drink milk. Very good. Excellent. Mm-hmm. You drink milk. Very good. All right. Cold or hot. Candita, porque está en la oscuridad, igual que Ricardo, Marvin y Alba, ¿qué les pasó? Necesito verles. A ver, excellent. Very good. Okay. ¿Hoy sí? ¿Me veo, teacher? No la veo, Candy. Me la imagino, pero no la veo. Sí, acabamos de ver. Qué raro. Ay, qué casualidad, se me fue la luz. Perdimos la luz. Dios mío. Hola, buenas noches. Marco, ya estábamos afligidos aquí, ¿qué le pasaba? Pero Werner, como buen vocero y buen compañero, nos dijo que no tardaba en entrar. Es que el tráfico, mis del Boulevard, es un desastre. Me imagino, y en serio, tanto así. Sí. O sea que aquí no hay enfermedad que valga. All right, ya no, ¿verdad? Ya no, ya pasó según la gente.
All right, okay, yo sigo aquí en mi casita. Very good, okay. José Armando, hi, José. Hello. Excellent, solo nos va faltando Ricardo y estamos completos con full attendance again. Okay, very good, okay. Cecilia, regáleme otro nombre de otro compañero o compañera, por favor. Alba. Albita. ¡No! Right, Alba, a ver. Están vengando. Yeah. Sí, algo que está. Alba. What do you eat for lunch? What do you eat for lunch? Es el refrigerio, no. A la 1:12, no sé qué hora es almuerzo. What do you eat for lunch? No sé. Acuérdese, sujeto, verbo, predicado. I. ¿El verbo cuál sería? Live. I eat. Live. Eat. I eat. I eat. Live. No, what do you eat? No. Chicken, a fish, meat, hamburger, pizza. Hot dog. Yeah. Oh my goodness, is that you're hungry? Chicken. No. Chicken? Yes. All right, very good, Albita, very good. Alba, regáleme otro nombre, porfa. Quiero ver. Dicha, ya me ves. Hoy sí, Candy. Beautiful. Ahí está Candy. Thank Candy, you. No. Hola, hello. Ahí está Candy. Hola, Candita. All right, very good. All Hola. Right, let's see. Veamos aquí. No, ya le pregunté a Warner. Mario. Mario. Where do you go every morning? I... Repeat, please. Where do you go every morning? I am going. I go. Nada más sujeto, verbo predicado. I go. Sorry. Uh-huh. I am going the every morning. Uh-huh. My work. Yeah, I go to my work every morning. Very good, Mario. Nice. José Armando Hernández Luna. Ya me aprendí todo el nombre. All right, José. Why do you wear a hat? Very cool. It's very cold, really? In this place. Yes, I know. Por eso le preguntaba. All right, remember that José lives in Chalatenango too, right? So it's very cold. All right, very good, José. Thank you. Very good. Okay. ¿Estamos listos y listas con las conversaciones de ayer? Yes? No, Francisco, ¿cómo que me va a decir que no? All right, tiene la mascarilla, pero vi que le hizo así. All right, are you guys ready with the conversations? Yes, no, so? A ver, bueno, aunque no estén ready, pues, pero ni modo. All right, here we go. All right, ¿alguien la tiene, la trabajó desde ayer en la computadora o todos están en el teléfono? Hoy nadie va a decir. Andres, you have it in your computer? Yes, sir. All right, can you share your screen and show us the conversation, please? Can I show it in the chat? Yeah, I mean, if you can share it on the, donde dice compartir pantalla, hay un botoncito that you can click on it and then you can share. Okay. Who were you working with yesterday? I was working with Noemi and Prosper. That is this one. Okay. Noemi and Augusto. Very good. Okay, Noemi, you start the reading. Luego va Augusto, all right? So everybody's paying attention to Noemi, Augusto, and Giovanni. Ajá, Noemi, la escucho. Very good. Noemi. Noe. Mute. Tenía mute. Ya lo quité. Okay, very good. Good evening, Augusto and Giovanni. How are you?
Fine, thank you. And you? I'm fine too. What are your activities in your jobs? I write a lot of email, clean my desk, attention to a student, and I receive the visit of the colonel. Okay. Today I order my file. I work in buses and drive the city hall car. I was working on computer, making phone calls, and order my files. When is your free days? My free days are Saturday and Sunday. And you? My free days are Monday and Tuesday. You are so lucky because I don't have free days. Oh no, you're funny. Do you have kids? Yes, I have three boys. I don't have children yet. I have two boys. Okay, I have to go. Have a nice day. Okay, good night. Okay, see you later. Have a good night. Excellent, very good, guys. Okay, Giovanni, déjelo ahí. No, Giovanni, no me lo quité. Giovanni, Giovanni. All right, thank you. I'm sorry, Andrés. All right, okay, veamos aquí. I'm fine too. What are your activities in your jobs? I read a lot of emails, clean my desk, attention to students. Okay, so you give attention to students, all right, and I received the visit of decano. Decano is dean, D-E-A-N, dean. D-E-A-N. That's right, very good, Noe. A-N, A-N, A-N. Dean. Yeah, but yeah, like that. Very good. Yes. All right. Very good. Today I ordered my files. I work in bases and I drive the city hall car. Very good. I was working on computers, making phone calls, and order my files. When is okay? When donde dice Giovanni? When is your free days? What days? ¿Es en plural o singular? Es plural. Es okay. Ah, very good. Thank you. Es que tuve un problema porque le hice unos cambios a ese. Ah, okay. Era este, pero como por eso quería compartir en el chat porque lo tenía así. Ah, I get it. Okay. Yo lo tenía corregido. Uh-huh. Ah, okay, okay. Sí, yeah, yeah, ahí está. Thank you. Yes, leímos I see it. Que no estaba yes. Corregido. All right, uh-huh. Very good. Donde dice Noemi, do you have child? ¿Se recuerdan cuál es el plural de childs? O child. Sí, children. Children. Children, yes. Uh-huh. Children. Yeah, very good. Childs ya no deja de existir porque tiene un plural que sería children, se convierte en children. Mm-hmm. All right, I have two boys, okay, I have to go, have a nice day, okay, good night, see you later, have a good night. Excellent, thank you, Giovanni, thank you, Augusto, and thank you, Noemi, perfect, yay. Thank super you. Nice, nice, nice conversation. We want to be the following, okay, Ruben. Presente, Rubencito. Thanks. Very good. Werner. Aquí estoy. I'm here. Giovanni, Giovanni, Noemi, and Augusto, this is for you. Wow, very nice conversation. Yes, yeah, super, very good. All right, aha, Werner. One, two. Espérame, voy a compartir, comparto. Yes, please, thank you. Okay. Ahí salió. Sí, ahí está. Bueno, okay. Hay dos versiones, teacher, pero ahí después. Hay dos versiones, okay. Okay. The season. No, okay. Pero puedes hacer, no coloqué la última modificación, pero vos decís. Ah, sí, hagámoslo, así hagámoslo. No, decíla. Ok, Rubén, decíla. Start. Okay. Hi, Werner, what's up? I'm very tired because a lot work. And you? I am very nervous because I have the exposition in the class English today. What do you tell in class? I talk about everything learning. Ah, good lot with us.
Do you see it, Fernando? Oh, yes. He eats pizza in the Papayons. He don't. He doesn't? He doesn't invite us. He is a skew, man. Oh, you're the okay? Do you have a plan for tonight? Yes. I am eat hamburger with my family in Wendy's. Oh, sound good. Who do you like to go out on Saturday? Ah, sound good. See you on Saturday, Ruben. See you, greeting to your family. Very nice. Bye-bye. Very good, Werner. Very good, Ruben. Wow, you guys are good. No la quite de la pantalla, la vamos a revisar. Solo. Sí, pero no dijiste, Ruben, la otra versión. No, así está bien, así deje. All right, Werner and Ruben. Very good. Yay, great. Very nice. Okay, vean. ¿Sabe cuál era la otra, el otro párrafo, teacher? Aquí está no, abajo. Pero no me da miedo abajo. Saber. Ahí está. Él tenía que decir, I am nervous because I have the exhibition in English class today and my first season of English reality TV. Oh, my goodness, Werner. ¿Por qué no me extraña viniendo de usted? A ver. A ver, Werner, bájela, súbela, no sé, pero necesito verla. A ver, very good. Ahí está. Hi, Werner, what's up? El what, la S la lleva en what, no en ups. What's up? What's up? En, espérame. ¿En la primera, donde dice what? Uh-huh. Sí. Perdón. Póngale apóstrofe S. What is up? Eso es lo que dice. What's up? All right. Ajá. Y quítele la S en up. Very good. Okay. Okay. Eso no solo es para Werner y Rubén. Eso es para todos. Si están poniendo atención ahí. Uy, ¿qué es eso? Perdón, chiche. Lo estaba dando guarda. Okay. Eso es para todos y todas. En inglés, los sujetos son sumamente importantes y son bien repetitivos. En español, nosotros decimos, estoy cansado. O estoy cansada, no decimos yo estoy cansado, o yo estoy, o yo es, estoy, I don't know, busy, all right? Entonces tenemos que poner el sujeto, I am very tired, siempre. Siempre va a ir el I ahí, no lo podemos omitir en las dos, Werner. En la de arriba también. Y ahí escribió mal su nombre, Werner. ¿Qué le pasó? ¿A quién le escribió? A ver, me sigue confundiendo. All right, I am very nervous. Nervous. Chequemos el spelling de nervous. Sí, no lo puse bien. Es que. Ajá, N-E-R-V-O-U-S. Nervous. Sí. All right. Sí, voy, espérame, teacher. Nervous. All right. All right. I have the exposition in class of English today. Okay. You can say presentation. In English, we say presentation. En lugar de exposición, exposition, así como usted lo tiene, puede ser una exposición en la galería de arte, por ejemplo. Pero una exposición así como la que tenemos nosotros, en inglés le llamamos presentation. So I have the presentation in class of English today, or English class today. What do you tell in class? I will talk about everything that I have learned. Good luck with that. Werner, do you see? Okay. ¿Ya corrigió ahí? Ya voy, dicho. Okay. Presentation me dijo. Sí, uh-huh. Presentation. Excellent, very good. Baje hasta donde está, donde habla usted, dice good luck with that. Ahí. Werner, do you see? Quítele la N a sin. Do you see Fernando? Excellent. Do you see Fernando? Yes. He eats pizza and Papa John's. He doesn't invite us. He's stingy. Quítele el artículo indefinido a stingy. He is stingy. Abajo. En la negrita donde says, ah, yeah. He is stingy. Very good. Do you have plans for tonight? Yes. Okay.
En esa oración, Werner y Rubén han puesto dos verbos. Uno el verbo be y el otro es comer. Si yo lo traduzco, dice yo estoy comer o yo soy comer, hamburguesa. Y ahí peor porque dice yo soy una hamburguesa. Quítele am. Excellent, Werner. All right, very good. Thank you. Yes, I eat hamburger with my family at Wendy's. La spelling de with es al revés. La H va al final. Quítele la H donde está ahí y póngasela al final. I eat hamburger with. Hamburger. ¿Eso está bien? With. Quítele esa H ahí y póngasela al final. Excelente. Nice. La ortografía. All right. Would you like to go out on Saturday? Sounds good. See you on Saturday. See you. Greetings to your family. Agréguele el your, el adjetivo posesivo, después de tú, abajo, abajo. To your family. Ahí. To your family. Excellent, Werner. Very good, Werner, and very good, Ruben. Thank you so much. Thank you. All right. Okay, very good. Si gusta, deja de compartir, Werner, para que haga eso. Okay. Sí, pero teacher, ¿a dónde le doy? Ah, arriba. Okay, very good. ¿Alguien más que la tenga, que tenga la conversación así ahorita, que la pueda compartir desde su compu? Marvin, thank you, Marvin. Excellent. Marvin and José Luna o José Tomás? José Tomás, teacher. All right, very good. Okay, Marvin and José, very good. Start. Solo me voy a parquear. Hey, Dios mío. All right. Okay. Francisco, ahí está. Sí, ahí está Francisco. Sí, aquí estoy. Excelente. Bueno, nosotros no terminamos, teacher, hasta donde lo llegamos, lo vamos a leer. Está bien, no se preocupe, está parqueado en un lugar seguro, ¿verdad? Sí. All right, very enfrente, good. Uh-huh. Enfrente del cementerio. Ay, niño. Okay, Marvin. Uh-huh. Hello, my friend. How are you? Hi, Marvin. I am fine. Hi, Marvin. I am tired. Today was a very busy day for me. Marvin, what do you do this weekend? I have to work on Sunday. Hey, Francisco, I have a question. Tell me. Tell me, Marvin, what's your question? Where do you live? I live in Apopa City. Excellent. All right. Very good. Thank you, guys. A ver, revisemos rapidito ahí porque este compañero está parqueado en la callecita. A ver, busy, acordémonos, la pronunciación es busy. Cuando tenemos, estamos ocupados, busy. All right. What do you do this weekend? I have to work on Sunday. Hey, Francisco, I have a question. Tell me, Marvin, what's your question? Where do you live? I live in Apopa City. I'm fine. I'm tired. Today was a very busy day for me. Oh, very good. Thank you. Very nice. Very good. Thank you, guys. Very good. Thank you, for Jose, Francisco, and Marvin. Very nice. Thank you. All right. Another one. ¿Quién comparte ahora? Nobody. Jose Armando, thank you. Este sticker es para Marvin, Jose, Tomás, and Francisco. Very good. Great job. Thank you. All right. So, Jose Armando, you are with Candy and Cecilia. Yes. All right, very good. So, okay. Let's begin. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Ah, sigo. Empiezo. Yes, please. Hello, Candy. Ah, empiezo, siga. Hello, yes. Candy and Armando. How are you two? We are fine. And you, Ceci? Very good, thank you. What time do you start working, Cecilia? I start at 8 o'clock. What do you do on Wednesday afternoons?
I work all day, and you? I also have to work a day. Great, I have to travel to San Salvador on Wednesday. Okay, I go to sleep. Good night. Good night. Bye-bye. Very good, thank you. Aquí está, super, very nice, excellent. Okay, a ver, decimos aquí, Leti Candy and Armando, Candy and Armando, how are you too? We're fine, and you, Ceci, very good, thank you. What time do you start working, Cecilia? I start working, I start at 8. What are you doing Wednesday afternoons? I work all day in you. I also have to work all day. Great. I have to travel to San Salvador on Wednesday. Okay. I go, ajá. José, donde usted dice, donde dice, great, I have to travel all the way to the bottom. I have to travel to San Salvador on Wednesday. Okay. I go to sleep. You don't need the am. Pasaría lo, no. Leave I, but no am. You say, I go to sleep. No, am. Ajá. Si no estábamos como en la, con lo de la conversación de Werner y Rubén, donde decía, I am it. ¿Verdad? Acuérdense que el verbo be no va con ningún verbo de acción, a menos que sea en presente continuo. Excelente. I go to sleep. Good night. Good night. Bye bye. Excellent. Thank you, José. Thank you, Candy. Thank you, Cecilia. Very nice, ya ve, Candy, very good. Thank you, Jose, for sharing. Ya estoy aprendiendo, teacher. Of course, Candy, very good. All right, ¿qué me falta? ¿Alguien más que voy a compartir? Ajá. Solamente, teacher, quiero hacer unas disculpas con Mario, porque él estaba en el grupo de nosotros y realmente no sabía el número de teléfono de él para poder hacer la conversación, teacher. Así que públicamente hago las disculpas del caso. ¿Qué le hacemos, no, Mario? Oh, all right, no, that's okay, that's okay. Que le deje el teléfono. Oh, me my pega. Goodness. All right, very good. Okay, a ver, Diana, your conversation, Dianita. Yo no le tengo una compu, porque la compu que utilizo siempre la dejo en el trabajo. ¿Y con quién estuvo? Con Ricardo. Solo que nosotros subimos la fotografía al grupo el día de ayer en la noche. ¿Y la puede compartir? Es que está con mi teléfono. Y no sé, espérame, no sé, teacher, si quiero ver si la puedo bajar yo y les comparto. Gracias, Guarda. Gracias, gracias. Sí, porque no la puedo. Alba, ¿usted con quién estaba? Con Ricardo y Azucena. Ok, ¿y alguno de ustedes tres la tienen en la compu? Sí. Ok. Pero no veo a Ricardo. Ricardo Carrillo, aquí está. El otro compañero está. Ricardo no está. Aquí tengo la foto. Aquí tengo la foto de la de nosotros, pero no vamos a poder. Quiero ver. Sí, aquí está. Azucena, ¿con quién estábamos? Ricardo Carrillo. No. No me acuerdo la pregunta. Con Ricardo estábamos. Con el otro Ricardo, ¿verdad? Y con Ricardo Campos. Ricardo Campos. Y Ricardo Campos es quien no está. Pero no se preocupe porque Mario va a leer. A ver. ¿Ahorita? ¿Tiene ahí, Diana? No. Estoy con otro teléfono. Ah. Pero la mandé al grupo. Werner la puede... Estoy viendo, sí, la estoy viendo, okay. Para descargar. ¿Cómo? ¿Quién la...? ¿Tú la enviaste, Diana? Sí. Werner. Sí. ¿Del teléfono está? No, yo estoy en la compu. Ah, bueno, porque si no solo una captura de pantalla le hubieran tomado. Ah, espérame, le voy a hacer una captura de pantalla. Sí, tienes razón. Pero no sé cuál fue... Quiero ver. Fue el último... Aquí tengo uno que dice... Fue el primero que mandamos. El primero. Uh-huh. Pero está en el cuaderno. Sí, sí. Diana. Oh, ok, ahí voy. Gracias. Tiene una letra bien bonita, ¿verdad? Sí, no. Sí. Sí, tiene. Lo siento, teacher, si no se entiende esa letra. Lo hice la carrera. No se preocupe, que aquí usted la va a leer, así que no hay problema. Estoy...
haciendo una modificación. Deme un... Ay, no, porque él le corrige. Está actualizando el Windows. No puedo hacer correcciones, simplemente estoy girando la imagen porque está... Imagen. Sí, estaba al revés. Alba y Azucena, ¿ustedes la tienen para compartir desde la compu? No, desde la compu. Sí, Alba tiene compu. Sí, pero ¿verdad que falta Ricardo? Sí, pero cualquiera de nosotros la puede leer, Alvita, no se preocupe. A ver. Werner, a ver. Ah, Werner, ok. Le damos la de Diana entonces. A ver. All right, Diana con Ricardo. Comienzo yo. Ok. Hi, Diana. How are you? Ahí está mal escrito. How are you? Ah, ok. Sí, lo siento. hi, Ricardo. I'm fine. What do you do on Friday? I make some many export for Central America, and I manage collections. And you? I supervise printing process in the plant. How long will that take? 4 hours per day. What kind of science do you export? We sell to commercial companies that use gondolas and displays. Excellent. Good job. See you later. Excellent, Ricardo. Very nice. Ricardo and Diana, super. Very nice. Ya ve. Cool. Very good. Thank you, Diana. Thank you, Ricardo. See, you have the cool. Very good. Nice. All right. Let's see. Thank you, Werner. Thank you. You're welcome. You. Excellent. All right, Alba and Azucena, can we see your conversation? Marcos Giovanni, ¿y usted con quién trabajó ayer, Marquitos? Hola, teacher. ¿Me escucha? Hello. Yes. Okay. Estaba con Irving y con ¿cómo se llama este chico? Me he olvidado el nombre. César. César, all right, okay. Tan tacaño que soy. All right, ya lo vamos a ver. A ver, Ricardo, ¿quién me lee por Ricardo? Porque Ricardo Campos no está. Un compañero hoy que se quedó fuera. Yo leo. Mario. Todos queremos leer. Hoy quieren leer todo. Mario, ¿sabe qué, Mario? Porque como Werner... No lo incluyó. Lo excluyó. Mentira, Mario. A ver, venganza contra Werner. Werner nos ayuda. Werner, Mario nos ayuda, Mario. Please. Él sería Ricardo. Ajá. Hello. Hi. Mario, can you be Ricardo? What is your name? My name is Alba. Hello, my name is Azucena. How are you, Azucena? I'm fine, thank you. And you? I'm very well. Well. Hello, Azucena and Mario. Where do you work? I work in industrial company, Alba. I am working at the school. Where do you work? I work in the credit department. My God. What do you do on Sunday? We rest on Sunday. Excellent. We rest on Sunday. Thank you, Mario. All right, let's see. Mario's a little sleepy. All right, let's see. Where do you work? I work at industrial company. I'm working at school. All right, donde decía Ricardo, acá, donde dice I am working at school, aquí abajo, le falta el auxiliar do. Where do you work? Where do you work? Ahí. Where do you work? Y el signo de pregunta. Okay, dice. Very good. Where do you work? I work in credit department. What do you do? What do you do on Sundays? We wrestle. Thank you. Very good. Thank you, Alba. Thank you, Azucena. And thank you, Mario, for reading. Thank you so much. Yeah. All right. Let's see. Cesar and Marcos.
And Irving, do you have the presentation so you can share it? The stickers. Aquí va. Good work. Very good. Thank you. All right. Irving, do you have it? Marcos, do you have it? Or Mario? Lo hicimos en el cuaderno nosotros, teacher, pero no sé si Marcos lo terminó de digitar en la compu. Estaba, pero lo borré, como se lo envié. Te lo mandé, Marcos, ahí en WhatsApp. Sí, espérame, que ahorita es que de aquí no lo puedo ver, fíjate. Manáselo a Werner, entonces. Espérame, que ahorita estoy... Werner is secretary. Werner is my new assistant. In English, please. Werner is my assistant. 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 Yeah. Conserje, por favor. Ay, más educado. Conserje. All right, so do you have it or not? Ajá. Que no lo terminamos porque medio estábamos ahí. No, no se preocupe. De leer lo que tienen ahí. Pero y para compartirlo, teacher, o lo leemos así. Ay. Si quieres lo mando ahí por el grupo de WhatsApp de nosotros. Uh-huh. A ver si nos pueden hacer el favor a alguien de poderlo poner ahí. Werner. Yes, no. Ya lo enviaron al grupo. Werner esperando, está. Vaya, ya lo mandé. Sí, aquí grupo está WhatsApp. Ya. Quiero ver, no, ahí dónde estoy. Que ya me he perdido donde ando aquí en mi compu. All right. Ventanas abiertas. ¿Y dónde estamos aquí? Quiero ver. ¿Ya se lo mandaron? Sí, en este momento estoy abriendo la carpeta. Es la conversación de Marvin, José y Francisco. No, ¿verdad? No. Esa acaba de caer ahorita. Ah. Sí. Compartir. ¿Es esto? Yeah, that's the one. Yes, thank you. ¿Cuál es? Okay. No miro, que ya me he salido de aquí. Esa gran conversación. Pero la están compartiendo ahorita, Marcos. Ah, espera, teacher, que ahorita ando yo extraviado aquí en este mi volado. Qué tanta cosa que tengo aquí que ya ni sé dónde está. Ah, ok. Y que estaba viendo... Está mal ahí. Okay, ready? Hello, my friend. My name is Cesar. Hi, Cesar. My name is Marcos. He is Irving. Where do you work, Cesar? I work in a restaurant. Very good. Where do you live, Marcos? I am living in San Salvador. So good. All right, very good. Ahí nos quedamos, teacher. Sí, no hay problema. No, that's okay. A ver, revisemos lo que tenemos acá. Hello, my friends. Ese friends no lleva apóstrofe. Sí, es no. Que está mal, él no lleva. Lo okay. Que pasa es que yo lo estaba escribiendo ayer y solo okay. Lo puse como que era plural. Ok, y yeah. No es que se lo iba a poner no. Y se lo envié para que lo revisaran a okay. Este muchacho. That's okay. Hi, Cesar. My name is Marcos and he's Irving. Very good. Where do you work, Cesar? I work in a restaurant. Very good. What do you live, Marcos, or where do you live? ¿A dónde vive o qué vive? Vivo. Where? Okay. Sería sí. Where, Cesar. Sí. Cesar and Irving and Marcos sería where do you live? Para corregirla después y luego I live in San Salvador. Recordemos, y esto no solo para ustedes tres, recordemos que cuando tenemos un verbo de acción, en este caso es vivir, no necesitamos un verbo to be. Porque si no dice yo soy vivir en San Salvador o yo estoy vivir en San Salvador, which that doesn't make sense.
So I live in San Salvador. Quítele la. Si quisiera decir yo estoy viviendo en. Ah, entonces decimos I am living in San Salvador. I'm living. Con ing al final, pero todavía no estamos en el presente continuo. Ajá. Okay. Entonces sería I live. Very good. Thank you. Solo quito el am. Yeah, very good. Thank you. Regálenos un papelito y nosotros I también. Ay, voy, ay, voy. Aquí está. A ver, déjenme compartir la pantalla, Warner, para que vean las stickers. Si no, me van a regañar aquí. Excellent, vaya. Good work. ¿Hoy sí, Irving? Thank you, thank you. ¿Te voy a tomar foto? Excellent. All right, very good. Okay, guys, thank you so much for the conversations. Yo sé que de repente... Pues está, si somos los primeros en presentar lo que estamos viendo, pues tenemos que esperar que los demás compañeros presenten. Pero es importante que tomemos este tiempo para poder revisar y de repente aprendemos de los errores o aprendemos de los no errores de los otros compañeros. Entonces siempre es como estar ahí pendientes y pues paying attention, ¿verdad? Para poder seguir avanzando en el proceso de aprendizaje. Así que les agradezco porque todos hicieron sus conversations, all right? Yo sé que cuesta, de repente uno dice, ah, tienen suficiente tiempo, pero de repente, pues, it's not enough, ¿ok? Pero ahí vamos, poco a poco se van haciendo más grandes las conversaciones, más largas y nos tardamos un poco menos. Very good, ok. Así que todos tienen 10. Yay, very good. Thank you, guys. Super nice. All right, so today we're going to talk about time, ¿ok? Thank you. So we're going to be talking about time. Para poder seguir con el manual, vamos a ver esto de cómo decir la hora. En inglés tenemos preguntas como, what time is it? All right. Y usted, si yo le digo, por ejemplo, I don't know, Irving, what time is it? A ver, Irving, ¿qué me dice usted? Is it 8:48 p.m.? Yes, it is. All right, very good. Okay. Por lo general, usamos solo esa forma o no sabemos nada más esa forma de decir la hora. All right? So, here, I'm going to teach you other ways to tell time. Entonces, hay otras formas de decir la hora y es esta. Tenemos acá, what time is it? Okay? So, this is the one that we're going to be working on. So, here, vamos a dividir el reloj en dos mitades. Okay? Si quiere ahorita solo pay attention, all right? Y después si quiere copia. All right, so vamos a dividir el reloj en dos mitades, de la del 12, o sea, de aquí, from 12 to 6, vamos a usar la palabra past, y from 6 to 12, vamos a usar la palabra to, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a tener que aprender. Del 12 al 6 es past, y del 6 al 12 es to. ¿Vamos bien hasta ahí? Usted imagínese el reloj dividido en dos partes, past and to. Luego, en ambos casos, independientemente usemos la palabra past o la palabra to, vamos a usar los minutos primero. Por ejemplo, si ahorita fueran, bueno, ahorita son las 8:50 según mi reloj, entonces yo, bueno, no, pero ¿sabe qué? Vamos a decir que es al revés, son las 8:10. All right, ¿cómo está? Los 10 minutos dentro de mi primera mitad, acá están los 10 minutos, entonces yo voy a decir, 10, primero los minutos, en este caso son 10, 10, past la hora que ya pasaron. En este caso, póngale que son 8:10, yo digo 10 past 8, ¿ok? Voy a decir minuto, palabra y luego la hora de la cual ya pasaron esos 10 minutos, ¿ok? ¿Vamos bien? Yes, yes. Yes. Ok, ahora, si son las 8:50 que son ahorita, entonces yo digo... It is, espéreme que eso es al revés. Uy. No, no, no. Está bien. All right. Yo digo entonces, it is 10 to 9. La aproximo a la siguiente hora. Para decir 8:50, yo digo 10 to 9. Yes. Si se fija igual, dije los primeros los minutos, luego la palabra to y luego la hora a la cual se aproxima. De acá, del 12 para el 6, es la hora de la cual pasó. Del 6 al 12 es la hora o la, el
y a la hora a la cual se aproxima. ¿Sí me entienden con eso? ¿Ya? No, so. A ver, Dianita, ¿no? No. ¿Qué le pasó, Diana? Cuénteme. Lo siento, creo que me perdí en toda la explicación, teacher. No la entendí. A ver, ok. Si lo podría explicar de nuevo, sí, por favor. Sí, claro que sí. Nosotros, como a Irving, yo le pregunté a Irving, what time is it? E Irving me dijo 8:50. It is 8:50. All right, la hora tradicional que nosotros decimos 8:50. Ok. Ahora, hay otras formas de decir el reloj, o el tiempo, o la hora, que es usando estas dos palabras. Tenemos dos palabras. De las 12 al 6 decimos past. Y del 6 al 12 decimos to. En ambos casos vamos a usar o vamos a poner los minutos que ya pasaron de la hora. Primero vamos a decir 5 minutes. 5 past 7, 5 past 8, la hora que ya pasaron esos 5 minutos. ¿Hola? Si tenemos del 6 al 12, entonces vamos a usar siempre los minutos que faltan para llegar a la siguiente hora, luego la palabra to, y luego lo vamos a aproximar a la siguiente, a la hora que viene, que en este caso si son las 8:55, digo, it is 5 to 9. ¿Yes, Diana? ¿Y si fuese las 8:50 de la mañana? Pues depende cómo la quiere decir, pero si usted igual puede decir 10 to 9, sí. Ah, ok. 10 to 9 in the morning, pero obviamente si estamos en la mañana, nos damos cuenta que estamos en la mañana. Entonces, solo ahí podemos omitir morning or afternoon. Ok. All right? So you just say 10 to la hora que viene, en este caso, de acá. Si estamos pasados esos minutos, 5 pasadas las 10, 5 pasadas las 4, 25 pasadas las... No lo hubieran matado. La 1, all right? So we have this here. Okay. Ahora, cuando hablamos de las... cuando hablamos de los cuartos... Pero eso es donde lo habían cortado, ¿no? Cuando hablamos de las cuartos de hora, vamos a decir quarter past y quarter to. No va a decir cora. Cora es porque lo tropicalizamos, all right? Pero decimos quarter past, no decimos 15 past 10, decimos quarter past 10, ¿ok? Sí. Cuando lleguemos a las y media, vamos a decir, digamos que ahorita fueran las 8:30, usted va a decir, it is 7:30. ¿Sí? 7:30, por decir algo, it is 7:30. Do you understand? Sí, sí, ahora sí, all right. Mucho okay. Claro. Ok. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con esto del reloj? Very good. It's okay. It's okay? Okay. Yes. All right. Okay. Okay. Let's continue. Pero si fueran las y 34, es mejor de decir. Ah, claro. Y 30, va. Sí, o sea, ya cuando es así que 31, 32, 33, ya está como medio complicado. Pero si usted es así con la hora, usted dice, well, it's 33 past 7. Y menciona todos los minutos, all right? Okay. Now, let's continue here. What time is it? A ver, Marvin, regáleme la hora tradicional de decir la hora y la hora que acabamos de aprender, Marvin. It is 2:09 p.m. 2:45. Say it again, Marvin. It is 2:35. 35 or 45. It is. Quarter to 3. It is 2:45. Very good. All right. Very nice. Okay. Quarter. No dice quarter minute. Perdone, Werner. No se dice quarter minute. No. No. Okay. Y de hecho, en ninguno decimos minutes.
Okay. Solo decimos el número en este caso. Uh-huh. All right, let's see. Alba, what time is it, Alba? Regálamela de las dos formas, Alba. Alba, su micrófono está apagadito, Alba. Sería, ¿cómo sería ahí? Three. ¿Cómo sería? ¿Qué horas son, Alba? Es 3, vaya de 5 en 5. 5, 10, ajá. 3:15. 3:15, muy bien, 3:15. Ahora, ¿cuál sería la otra forma de decir la hora? Quarter past. Que le tome foto. Sería. Quiero ver. Quarter past 3. 3:15. Quarter past 3. ¿Verdad? Porque ya pasó un cuarto de las 3. All right, very good. Let's see. Azucena, what time is it? 2:30. It's 2:30. It's 2:30, yes, it's 2:30, or the other way to say it? Is it 2:30? No sé cómo se pronuncia. Past. Pero siempre half digo past two. What? Sí. 2:30. Right. Cuando decimos la hora, digamos, normal, decimos 2:30, no podemos decir 2:30. All right, it's 2:30. Solo usamos el half cuando usamos la otra forma de decir la hora, en este caso, 2:30. All right. What time is it here, José Tomás? 5:00. It's 5:00, thank you. Cuando estén las horas exactas, siempre vamos a decir o'clock, solo en las horas exactas. All right, tenemos otras expresiones como noon, que es al mediodía. Midday, también podemos decir que es el mediodía. Afternoon, que es la tarde o después del mediodía. Midnight es medianoche. Cuando tenemos horas exactas, decimos o'clock. Las palabras que acabamos de aprender puede ser past o puede ser after, que es lo mismo. Podemos decir 2 or 8:50, que es como la hora tradicional. ¿Ok? Ok, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir. ¿Qué es lo que significaba noon? Perdón, teacher. Dígame. ¿Qué significaba noon? Mediodía. Ok. All right, very good. All right. Voy a tomar la asistencia de ahorita para poder irnos a los grupos y hacer los relojitos que acaban de ver que están ahí. A ver, let's see. Teacher, ¿y los ejemplos que puso no los vamos a copiar? Sí, ya se los pongo, Candy. Deme un segundito. Está bien. Okay. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Okay, present, teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. Rubén. Present. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. Present, teacher. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Alba Noemí Cortés de González. Present.
Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel, perdón. Sorry, Werner. Just tell me present, Werner. Present. Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Okay, so this is what we're going to do, guys. Esto es lo que vamos a hacer ahorita. Necesito que por cada reloj, solo por práctica, necesito que me escriban las dos horas, la tradicional y la nueva, por cada reloj. Y quiero que lo escriban de verdad, all right? So, this is what you're going to do. A ver, Candy, no sé cuáles quería ver, Candy. Lo que puso ¿ese? Anterior, eso, sí. Candy, ¿y le sale bien tomarle una foto desde su celular? Lo que pasa es que este es de mi hija y si medio la aprieto, si me salgo, me cuesta después. Ah, ok. Uh-huh. Si gusta, ¿sabe qué pero voy a hacer? Voy a llegar, uh-huh. Voy a entrar a su grupo, al grupo donde usted logre entrar, voy a entrar para compartirle esto, oye. Ok, teacher. Ok. All right, so guys, did you take a picture of this? Yes. No, teacher, give me a minute. Please. Ok, yeah. Ah, pero un compañero ya tomó la fotito. Okay. Oh, ya. Yeah, teacher. All right, very good. Okay, de todas maneras, Candy, igual entro a su grupo, oye. Okay. Las dos horas, la tradicional y la nueva, ya sea con el fast o con el two. Vayan haciendo como la, bueno, no, como quieran, pero sí sería bueno que vayan haciendo ahí el relojito. All right, guys. Candy, Mario, and Ricardo, no, Ricardo and Candy, what happened? Excuse me. No pude entrar al grupo, Ticha. ¿Qué pasó, Candy? No pude entrar al grupo. La voy a volver a intentar enviar, oye. Mire ahora si le sale la invitación.
¿No, Candy? Hoy no tiene ganas de trabajar este celular. A ver, Candy, no se preocupe. A ver, le comparto la imagen, Candy, de todas maneras, para que usted la pueda ver. Va, está bien. ¿La puede ver, Candy? Sí. All right. Cualquier cosa, aquí estoy, Candy, oye. Vaya, está bien. Ya lo copié, teacher. Y con las otras imágenes que dio de los relojes, con eso íbamos a trabajar, ¿verdad? Hello, teacher. Sí, ahorita. Con esta, Candy. Ajá. Sí, con esa hay que trabajar ahorita. Bueno. Entonces hay que ponerla de las dos formas, Candy. La hora normal que decimos, por ejemplo, las 3:40 sería 3:40. O la otra que acabamos de aprender usando las palabras to or past. En este caso, por ejemplo, en el primer reloj, que ya la hora está acá, entonces sería to a la siguiente hora. La primera que dice las 10:30. En la primera que dice las 3:40, acá estoy. Espérame que no veo dónde es. Pero no es el primer relojito que tiene arriba, ¿verdad? Ajá, el de 3:40, sí.
Vaya, teacher, hoy solo quería pedirle el favor que me mostrara lo que había puesto de las letras, que la hora normal, de las dos formas que había dicho. ¿Esto, Candy? Sí, ahí. Ajá. Ya lo copio, espérame. Uh-huh. Ya está, teacher. Okay. Thank you. You're welcome. Las cinco. Hi, Marvin. Teacher. Hola. Una pregunta. Tell me. Vaya, cuando contestamos de la forma normal decimos it is y decimos la hora, ¿verdad? Sí. Pero ya la otra forma vamos a decir siempre, por ejemplo, it is 22:03. Sí, claro. No siempre it is 22:03. Okay. Eso se mantiene. Ok. Vaya, eso queríamos saber. Thank you, teacher. You're welcome. Entonces lo agreguemos ahí y
Teacher, vamos a trabajar con la mitad que dijo, así como los ejemplos que trabajamos ahí, que nos dijo, así las vamos a hacer, ¿verdad? Con el pas y el tú. Sí, sí, dependiendo si el relojito aplica para usar pas o si el relojito aplica para usar tú. Ok. Thank you, teacher.
Teacher, ya hice cuatro, pero no sé si. En la primera dice 20 past 3. Okay. En la segunda 7 and 2:30, o sea, 7:30. No la puedo pronunciar bien. Ajá. 7:30. Ajá, 7:30. Y la otra es el que 10:30 dice 10:40. 10:30. Es, ajá. Ajá. Y la otra he puesto a 10:30, parece que es. Permítame. A las 10:30. A ver, ya ahorita la vemos. Me cuesta pronunciar los números. No, tranquila. que es la 4, 10:30. Esta, 10:30. Ajá. Entonces en esa nada más es 10:30 y la otra sería it is half past 10. Very good. Sería en la tercera. Ajá. Ok. Voy bien, teacher. Sí, va bien, va bien, sí. Vamos, en unos dos minutitos regresamos con los demás compañeros, oye. Ok. Termina, teacher. ¿Terminó todo, Candy? Sí. Wow, Candy, super. All right, very good, Candy. All right, vamos a traer a los demás compañeros para revisar, oye. Ok. Super, thank you. ¿Ya vienen los compañeros? ¿Todavía no?
Yes. Okay. Okay, let's see, guys. Very good. So are we finished? Did you, were you able to finish everything? Yes, finish. Excellent. Very good. Okay, so let's share it here. So let's see, Marcos. Aha, Marcos. Tell me for number one, this one right here, Marcos. Can you tell me what time it is? Marcos. Perdón, teacher, es que acabo de estar hablando con los chicos y pienso que está activo el micrófono. Ah, okay. 22:40, 22:23. Very good. Excellent, Marcos. Nice. Noemi, number two. 7:30. 7:30, ajá. 7:30. 7:30, no. Acuérdense que van los minutos primeros, Noé. Al revés, Noemi. Sería 30. No, half. Half. It is half past? Half past 7. It is 7:30. Very good. Half, yes. Day. Okay, very good. Thank you, Marcos. Yeah, very good, Marcos. Thank you. All right, Diana, Carolina, number three. 6:50. All right, very good. It's 6:50. Uh-huh. It's 6:50 or 5:50? 6:60, perdón. Así es. La 3 me está diciendo, ¿verdad? Ya. Yeah. ¿Son las 5:50 o las 6:50? Five and sixty. 5:50. Yes. Okay. Uh-huh. It is 10:50. It is 10:50. Very good. All right. Let me see. Next one. César, ajá, César, for number four. It is 10:30. What happened, César? ¿Qué le pasó, César? Estoy pensando en otra cosa, lo siento, teacher. Ajá, ya vi, ajá. ¿Qué le pasó? Ajá, tell me the time, yo aquí lo veo. Perdón, estaba viendo otra cosa. ¿Qué pasó? No, que me estaba comunicando con unos compañeros. Por eso, de trabajo. Okay. Para mañana. Okay. I'm sorry. Okay, so tell me. It is 10:30. Okay, 10:30. Y la otra forma. Ajá, yes, it is. It is 10:30. Okay, very good. Thank you. Werner, next one. Number four. Yes. Four, teacher. No, sería... Five. Oh, yes, I'm sorry. Five. Number five. Yeah, you're right. Yes. Sería 6:20. It's 6:20, yes. Uh-huh. Okay. It is 20 past 6. Excellent, Werner. Very good. Nice. All right. Very good. Let's see. Jose Armando, number six. Number six is 11:40. 11:40, yeah. Mm-hmm. Second form is 11:40. Excellent. Thank you. All right. Augusto, number seven. Form. It is 10:50. Okay. Second floor, it is 10:50. Excellent. Very good. Uh-huh. Yeah, very good. Nice. Thank you. All right. You're welcome. Very good. Albita, what time is it for number eight? 3:00. Very good. ¿Hay otra forma de decir eso, Alba? No. No. Very nice. Thank you. All right. Irving, can you do number nine, please? Number nine. Mm-hmm. Number nine. First form, it is 12:20. Mm-hmm. Second form, it is 20 past 12.
Excellent. Very good. Thank you. All right. Francisco, number 10. I think. Okay. No, yo tengo 10, en serio. All right. Lo que pasa es que es el retardo de buscar, ¿a dónde está? ¿Dónde está? No, aquí estoy, aquí lo tengo en mi pantalla, Werner, ¿usted qué sabe? ¡Ay, qué barbaridad! Ajá, Francisco, okay, pero de todas maneras, dígame la hora de ahorita, vaya. It is 9:40. Ajá. It is 20 to 10. Very good, Francisco. Very good. All right. Excellent. Very nice. Ya ve, ya ve, ya ve. Y todos buscando el número 10, ¿verdad? Very good. All right. Very good, guys. So let's go right now to, déjeme aquí, al manual. Vámonos al manual ahorita. All right. So we are on page 33. All right. So what are you going to be able to do? You're going to be able to say time and the activities at your workplace, okay? So this is Ms. Robles' agenda, all right? So at 7:15 or 7:15, meeting with the marketing department. At 8:30, video call with the supervisors from West Company. At 9:00, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12:00, workshops lunch. 1:45, second part of the workshop, and 5:55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, the new secretary, and leave bye-bye to like she's going home, all right? So this is the agenda, all right? Now, what I want you to do here, veamos aquí, you understand meeting, you know what meeting is? ¿Sabemos qué es un meeting? No. A reunión, yes. Usted dice, I have a meeting, all right? With the marketing department. ¿Con el departamento de qué? De marketing. Marketing. De marketing o mercadeo, all right? Lo que pasa que ya decimos marketing así como que ya es nuestro, all right? Video call, you understand what video call is? ¿Qué es un video call? Una videollamada, yes, with the supervisors. A ver, workshop, what about workshop? Taller o capacitación. All right. To the research and development department to improve. ¿Saben qué quiere decir improve? Improvisar. Mejorar. Mejorar. Para mejorar el proceso de manufactura. All right. Y research. Research es investigación. Ajá, entonces es un taller o una capacitación para la investigación y desarrollo del Departamento de Desarrollo para mejorar el proceso de manufactura. All right. A ver, workshops lunch, second part of the workshop, send tomorrow's schedule to Miss López. Schedule, sabemos qué quiere decir esta palabrita aquí que es algo enredada para pronunciar. Schedule. No. Horario, similar a agenda, all right? Okay. Nos quedan, yeah. Así se pronuncia. Schedule. Yo pensé que cédula decía ahí. Es schedule. All right, very good. Hagamos estas preguntas. What time is the video call with the West Company? What time does the workshop with the research department start? What time does the company close? Les dejo esto acá. Nos vamos a quedar ahorita todos juntos acá. Estas preguntas se sacan de esta información de la agenda de ella. All right, so do this right now. ¿Tienen su manual o necesitan que les comparta esto? Tengo el manual, teacher. Sí, yo tengo manual, teacher. Lo dejo yo no lo tengo, teacher. Ah, ok. Entonces lo dejo acá, solo que no lo logramos. Irving es el que ha descargado.
Al mismo Eva. Sí. Pero aquí está un poquito chiquito, pero ahí se ve. Creo. Sí. No han compartido en el grupo, ¿no? Sí, creo que Werner lo compartió hace tiempo en el grupo, el manual, ya para poderlo trabajar en Word. Ok, Marco, gracias. Voy a buscarlo. All right. Ok. Entonces, les doy 3 minutitos, 1 minuto por pregunta y la revisamos y luego les digo qué seguimos haciendo. Finished? Teacher. Yes. Yes. Que a las 9, 9 o'clock. Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia donde dice development? Development. 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 ¿Qué significa eso? Dime. Desarrollo. Desarrollo. Uh-huh. And improve. Mejorar. Mejorar.
Thank you. All right, let's see. Mario, what time is the video call with the West Company? Here with video call, half past eight. Okay, so the video call with the West Company is at half past eight or 8:30. Para contestarla así como de forma larga y correctamente, tendríamos que poner the video call with the West Company is at, el at siempre va a ir ante una hora exacta, okay? So the video call with the West Company is at 8:30. Very good. Number two. Number two, let's see. Yes, of course. Start okay. At 9 o'clock. What time does the workshop with the research department start? Start at 9 o'clock. Starts con ese Werner. Starts. Sí, start at 9 o'clock. Excellent, very good. Starts at 9 o'clock. O puede poner the workshop with the research department starts at 9 o'clock. Y si no quiere poner todo eso de the workshop with the research department, solo puede poner it starts. ¿Quién es it? The workshop with the research department. ¿Me entienden con eso? Puede poner nombre o pronombre. All right. A ver, number three, Dianita. What time does the company close? Diana, can you do that one? Yo tenía una duda ahí, porque como dice que la empresa cierra, ¿verdad? ¿A qué hora cierran, verdad? What time does the company close? Yes. Pero no lo dice en la agenda. Entonces no sé si vamos a poner la de las 5:55. Puede poner I don't know o puede poner know. Asumimos que si a esa hora se va, asumimos que a esa hora puede cerrar, ¿verdad? Entonces podríamos poner the company. ¿Cómo sería el verbo? The company's closes. Closes, porque es una empresa. The company closes, okay? Okay. Pues. Okay. Teacher, puede ser. I think the company close. Sí, y, pero I think the company está bien, Werner, solo que el close siempre llevaría ese. Closes. The company closes at y la hora que creemos que cierra, ¿verdad? I think, por eso le puso I think. Very good. Okay, let's continue here, guys, with this page. How to use questions with what time, que es lo que hemos estado viendo. La pregunta normal, digamos, la que más comúnmente hacemos es esa. What time is it? Y usted dice, it's 1:08.
What time does the meeting start? It starts at, solo que hay un ruido por ahí de un micrófono abierto. All right, it starts at 11 o'clock. What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. All right. Usually at around 7 or 7:30. En lo que resta de la clase, hagamos este ejercicio que está acá. Complete the questions using what time and do or does. Practice the conversation with a classmate. Lea lo que dice aquí en la 1A, la 1B, y luego, obviamente, la 1A, en este caso, que vuelven a dar información acá. ¿De dónde va a sacar la pregunta acá? De lo que está diciendo aquí abajo. ¿Sí? De la última parte de cada bloque se va a usted a guiar para poder hacer la pregunta que corresponde. Number one, number two, number three, four and five. ¿Ok? ¿Yes? For example. For example, in number one, there is a recruitment of new employees. Hay un reclutamiento de nuevos empleados el martes. ¿En serio? Y dice aquí algo que no está, empieza, dice. Empieza o empezará a las 9 de la mañana. ¿Ok? ¿Qué tipo de pregunta voy a poner aquí? Para empezar, ¿cómo la voy a iniciar? ¿Alguien me ayuda? What time? What? Claro, what time? Muy bien. What time? Vamos a poner what. Oops, what time? ¿Y luego qué? Uy, mire que puno. Recruitment. A ver, mire aquí. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? Ya pusimos what time y luego qué va. Aquí ya dice it starts. What time? Do. ¿Seguro que es do? Oh, no, does. Yeah, porque es it. Da. What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay? Okay. ¿Por qué es does? Porque aquí mismo me dice it. Y yo sé que el it va a ser con does, no con do, y menos con is en este caso, porque abajo tengo un verbo de acción. ¿Sí? ¿Me entienden con eso? Sí. Entonces, esa sería la forma de estructurar una pregunta para preguntar una hora. Sí, si usted va a decir, por ejemplo, si usted va a preguntar qué horas son, usted va a hacer la primera, what time is it? Esa no va a cambiar. Pero si usted me dice, teacher, ¿a qué horas empieza la clase? ¿A qué horas termina? ¿A qué horas abren el banco? ¿A qué horas cierran? ¿A qué horas tengo que entregar el reporte? ¿A qué horas va a revisar la plataforma? Entonces, ahí ya va a variar entre el do y el does. ¿El what time se mantiene, Diana? Ok. Estamos hablando de hora, ¿verdad? What time. Pero, ¿a qué horas va a revisar usted la plataforma? Teacher, what time do you check the platform? ¿Por qué do? Porque estoy hablando de you y estoy hablando de un verbo de acción. Revisar, check. All right, very good. Entonces, hagan la 2, hagamos la 2, la 3, la 4 y la 5 y luego revisamos.
All right, guys, finished? Yeah, Jose, very good. Jose Armando, tell me number two, please, or tell us number two. A, B, and E, or only B? Just everything. Read everything for number two, Jose, please. Letter A, let's meet for the meeting on Wednesday. Mm-hmm. Great. What time do you arrive? Yes. I arrive at 8:15. Perfect. Very good. Thank you, Jose. So great. What time do you? Why do? Porque estamos hablando de you. What time do you arrive? Okay. Let me see. Alguien que me regale la tres, porfa. Anybody number three? Tomorrow. Yeah. Okay. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It's open at 6:50 a.m. Thank you. All right. Me too. What time does the photocopy center open? ¿Por qué does? Porque hablamos del centro de fotocopia, que es only one. What time does? Very good. Number four, who wants to do number four? Your teacher. Okay. Okay. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time does the restaurant close here? Oh, around 7:25 p.m. Mm, all right, Giovanni, how many restaurants are here, Giovanni? Dos. Uh-huh. So you use do or does, Giovanni? Okay. Uh-huh. Yeah, do, verdad? Excellent, Giovanni, very good. So, yes, but what time do restaurants close here? ¿Por qué? Porque tenemos en plural ahí. Puede ser dos como mil, ¿verdad? Very good. Number five. ¿Cómo nos quedó number five? ¿Alguien que me haga la número cinco? Amanda has to take some reports to many departments of Monday. Uh-huh. And what time does they open? ¿Segura they que es das? Very good. What time do they open? Excellent. What time do they open? ¿Por qué do? Porque estamos hablando de they. All right, very good. Thank you, guys. What time do they open? All right? Do they. Yeah, si gusta mañana la volvemos a ver para los que no lograron terminar o no lo lograron hacer todo. All right, guys, voy a tomar la última asistencia para podernos retirar. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. I present, teacher. Thank you. Irving Cifredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Marvin Ismael Cruz González. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. Present, teacher. José Tomás Escalante Vázquez. Present, teacher. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Rubén Darío Vega Gómez. I'm here, teacher. Thank you. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupiñán Morán. César. All right. Ricardo Vladimir Campos Márquez. Thank you, César. Alba Noemí Cortés de González. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. I'm here. Noemí Alice Estrada de Valle. Present, teacher.
All right, guys, thank you so much for being with me. I'll see you tomorrow, okay? And then tomorrow we're going to learn about prepositions of time, all right? So thank you so much. Have a good night. Bye-bye. Noemí, happy birthday. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Noemí. Bye. Bye. Good night, guys. Bye-bye. Have a good night. Felicidades la torta. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye-bye, guys.